Bueno, último día de las, de las mil preguntas de Paimon Vamos a ver qué tal se me da hoy Al correo... Es un, dos, tres... Es este de aquí, ahí está A ver qué preguntas tienes hoy, Pami Espero que sean más fáciles que lo habitual <laughs> A ver... Ay, Dios santo Las mil preguntas A ver, comenzar... ¿Cuál de los siguientes elementos no es una parte débil de Ringsbit Crío? Los pétalos, supongo, ¿no? Ahí está. ¿Cuál de las siguientes tribus no se encuentra en el valle Dadaupa? Usted no tengo ni idea. Carnívoros, Ocaso, Eclipse. Ocaso, eclipse suenan bastante. Dormilones. Dormilones no me suena. Ah, pues dormilones sí que está. <laughs> vale, seamos pues, que hay un. En el Valle de Dada Upa está la, la de los dormilones. ¿Cuál de los siguientes platos es la especialidad de la posada Wangshu? Que sé, si... Sí. Mira que he estado a veces en la posada, pero. Eh, el rollo de carne de matsu. Yo que el tofu. Tofu con almendras, porque hay un momento en que tienes que prepararlo. Pues que también te preparas el cangrejo dorado. Voy a apostar por el tofu, va. <laughs> Buena apuesta. Fish es la coordinadora. Del gremio de aventureros de Mondstadt. Es la coordinadora, encargada de logística, reclutadora, de investigadora. Investigadora no diría, coordinadora tampoco. Encarga. Reclutadora tiene que ser. ¿Vos no? Pero es que Fisis es la emperatriz esta, es la del pájaro. ¿Será coordinadora? ¿Cargada de logística? No creo. Es que no sé. No sé. Bueno, siguiente. ¿A qué ataque de los siguientes son inmunes los escudos de magos del abismo de crío? El ataque cargado de Caella es de crío, no, de cargado, en teoría, en teoría los ataques car de cargado tiene que funcionar la habilidad elemental de amber, no, crío-fuego, fuego-funciona la habilidad elemental de caella, es crío-crío, no creo que funcione muy bien la habilidad definitiva de amber, estas dos seguro que sí porque son fuego-fuego-crío-funciona o sea, o es el ataque cargado de caella, que creo que funciona, diría que es la habilidad de crío crío contra crío el ataque normal de Clee puede ayudarnos a extraer los minerales mucho más rápidamente por eso, al utilizar el ataque descendiente de Klee, podemos obtener minerales en un menor periodo de tiempo. Falso. <laughs> es más rápido con la espada siempre. ¿Cuántos tipos de aguas ilusorias pueden invocar los Oceanidas en total? ¿Cuántos tipos? A ver, está... Está los pájaros, las ardillas, el cangrejo, pájaros, ardillas, cangrejo, grulla... Eh... El, pe el pez... El de este enorme... 5. Diría que siete... Siete o seis... Siete... Pues... pues serán seis... Porque ocho no me suena... Ver, diría que... Pues para el próximo la pondremos seis... ¿Cuál de los siguientes monstruos no aparece en los desafíos de brotes de línea de ley de flor de revelación? Ojo de la tormenta sí que me los he encontrado... Y, y el, el, el extraño no está... No está... Este no está... No ves que este es... Es los que busco... Que, que solo he encontrado uno desde que estoy jugando. <laughs> ¿Cuál de los siguientes personajes no pertenece a los caballeros de Fabonius? Mona no pertenece. Mona es de... Es, de hecho, he llega de fuera, Mona. ¿Cuál de los siguientes libros fue escrito por Alice, la madre de Clee? Las costumbres de los Icluids, la princesa jabalí, guía de viaje, ¿no? Antología... antología. Las costumbres de ¿Puede ser las costumbres o la antología? O la, es que la princesa no me suena. Realmente no... Mm, va, voy a poner esta por poner uno. Pues no. Bueno, he fallado cuatro. He fallado una menos que hay <laughs> Me he mejorado. No. A ver. Vamos a volverle a dar. de nuevo. ¿Cuál de los siguientes tribus no es... Vale, hemos dicho que los dormilones sí que están. Por tanto, los carnívoros. Pues no. Vale. Carne, está ahí. Dormilones y carnívoros. Esta, esta me va a costar, ya verás. Fish la... Love pues coordinadora tampoco es que creo que he puesto dos veces coordinadora eh soy, soy tengo tengo un, tengo un... <laughs> maravilla seis he dicho no pues no pues será ocho Pero es que claro <laughs> siguientes libros fue escrito pues princesa Jabalí. pues no <laughs> maravillosa esta segunda intento ha sido maravilloso ni una acertado bueno dormilones y carnívoros es, están. Tanto es eclipse o ocaso. Ocaso me suena de esto, ¿O eclipse no. Pues es ocaso. La siguiente será ocaso. Pues muy bien. <laughs> Fish es la coordinadora, encargada de logística. Investigadora. Reclutadora. Pues no, reclutadora, coordinadora. Carga de logística. Voy a probar la siguiente. <laughs> vaya, vaya, vaya intentos que estoy haciendo de mierda, eh. Pues ocho hemos dicho, ¿no? Pues sí, hay ocho. Hostia, pues a ver, es que está. Cangrejo, eh, la ardilla, los pájaros voladores, el pájaro gordo, las grullas... Eh, están los billones estos que ahora no me acuerdo cómo se llaman. Es que yo solo, solo me he encontrado seis, ¿eh? bueno. La princesa jabalí hemos dicho que no las costumbres decir tampoco. Entonces, Antón, guía de viaje, no. Ah, oh, pues escribió la guía, la madre, hostia. Eso, pues está bien saberlo, no tenía ni idea. Venga, va, siguiente, va, esta es la buena. Hemos dicho que es, es de lo... De lo caso. A ver... Eh, investigadora no, reclutadora no, coordinadora no... ¿En serio investigadora? ¿Es la investigadora? ¿En serio? Pues nada. Es la investigadora. Pues no te... Pero, pero es que... Fish, es que... Pues sí, la investigadora. Pero... Me parece raro, ¿eh? Pero bueno. Madre mía, qué mal lo he hecho hoy, ¿eh? Por Dios. Pero bueno, ha sido ulti... hoy es el último día. He tardado menos tiempo, pero también porque. <laughs> no sé. Pues bueno, otra cosita hecha. Y bueno, a esperar a los siguientes eventos. Este evento está guay, al menos he aprendido algunas cosillas que no sabía. Y me ha gustado el evento. O sea, es un evento entretenido. Y lo bueno es que no, no influye que falles. Eso está bien también. Es un detalle que dices, miras. Pues ya está, lo dejamos aquí. Y ya a esperar a los siguientes eventos.